siento que me llama y como un torbellino desprecia mi alma. Quiero que sienta como para besar tus labios. Tú sabes como si yo me gustara borrachera, ya acostarme con el sol, de no hablar con la luna, excusando a Caracol. Tú sabes como si yo me gustara borrachera, ya acostarme con el sol, me gusta la noche buena y escuchando a Caracol. Del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua, las olas rompen la mar. Tan hermosa. ¿Me deja que me siente, José? Pues claro, ya. Para mí es un honor y un placer ser ahora mismo la envidia de un montón de criaturitas de Andalucía, porque ellos dirán, pues yo quisiera estar al lado de Camarón, y me ha tocado, lo siento. Cuando ustedes presenten un programa como este, pues podrán estar al lado de Camarón. José, has estado genial. Tú sabes que tú estás muy bien hoy de la voz, ¿no? Estoy regular, hace mucho tiempo que no canto, hija. Oye, Tomate, buenas noches, hijo. También estás tú bien, ¿no? Me alegro verte. Tan guapo como siempre. ¿Tú has visto qué guapo es? El Tomate, José. Tomate es... muy guapo. El muchacho, no te de corte. Aunque tú seas un hombre, ¿ves? También entiende de la estética. José, ¿tú sabes que hay mucha gente que te quiere? Sí, también habrá que no me quieran, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a la gente que vale mucho. Que uno decían que sí, otros decían que no. Como la canción de la Parrala. Eso es lo bueno. Que tú sabes. Uh-huh. Niño, ¿tú has trabajado alguna vez en otra cosa que no sea cantar? De chico, ¿te acuerdas tú? No, de chico he trabajado en la fragua con mi padre, mi hermano, y en la venta de Vargas cantando, que me llamaban cuando chico. Como no podía estar allí porque era muy chico, pues me llamaban. Oye, José, ¿quién te dijo a ti la primera vez... hoy cómo canta este niño? ¿Te acuerdas tú de aquello o no? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue tu padre, quizás, tu gente o alguien de fuera que te escuchó? No, fue... no hace tanto tiempo, te tiene que acordar, porque hará muy poquillo tiempo. No, tú eres muy joven. Hace mucho tiempo. Tú eres muy joven, José. No, yo no soy tan joven, yo voy a cumplir 40 años. Oye, ya lo he dicho, no te importa. No me importa. Entonces, ¿no te acuerdas tú quién te lo dijo la primera vez? Sí, la primera vez, el difunto de Caracol. Pero como era un genio y se veía mayor, eso le pasa a todos los fenómenos. Claro. Entonces él me veía joven y me veía y se rebelaba. Pero en el fondo él le gustaba. O sea, claro, claro que le gustaba. Oye, me he dado cuenta, José, que mientras tú cantas, el otro José, el Tomate, no te quita ojo. No miraría las cuerdas. ¿Tú sabes tocar sin mirar las cuerdas? Yo no sería capaz. A mí me saldría muy malamente. ¿Por qué no paras de mirarlo? Tomate, ¿por qué? Hay que estar pendiente de él. Hay que estar pendiente. ¿Nunca se sabe las letrillas que va a cantar? Nunca. Nunca. Nada. Pero claro, si estás cantando por alegría, no va a cantar por tango. Eso sí está claro, ¿no? Que sigue por alegría. Pero las letras. O sea, ¿tú cuando estás cantando piensas en algo en concreto o en la letrilla que nos va a hacer? ¿Cuándo cantas? No, a veces cuando llega el momento de la inspiración, pues sale sola las cosas, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Hay veces que te tienes que acordar de... ¿Y cuando no te acuerdas? ¿Te ha pasado alguna vez que no te has acordado de algo? Pues casi siempre. Casi siempre se te olvida, ¿no? Y me pregunta a mí. Pues a mí me pasa igual. Lo que pasa es que cuando estoy a tu lado, pues me animo y digo, ¿a mí cómo se me va a olvidar hablar estando con este hombre? ¿Tú has ido a la escuela mucho tiempo, José? ¿O te has dado tiempo de poco? Bueno, ya he ido a la escuela, pero me escapaba mucho porque tenía que ayudarle a mi padre. Claro. Me escapaba para irme a la fragua. Claro que sí. Oye, ¿te quieren más los payos o los gitanos? ¿Quién te quiere más, los dos? Bueno, yo creo que los payos y los gitanos, pues como yo no soy mala persona y además canto para todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que habrá payos y gitanos que me quieran y que no me quieran. Claro, está más claro que el agua, dice. Así. Si no hay polémica, no hay... Dice, José, Carmen, no me pregunte mucho porque yo no hablo muy bien. Es verdad. Menos más que no está contestando la criatura. Esto... ¿tres niños o cuatro, José? No, tengo tres y uno que viene. Ah, ¿por dónde viene? ¿Eh? ¿Por el camino? Sí, ya viene de camino. Ya mismo, ¿no? ¿Tú tienes niñas y niños? ¿Tienes de los dos? Sí, tengo dos niñas y un niño. Pues ha tenido tu gracia para lo que has tenido que tenerla, ¿no? Hombre, y ahora vendrá otro niño. ¿Ya te lo han dicho? No, que yo sea como... Tú lo tienes claro. Pues ya saben ustedes, en vez de ir al ginecólogo de aquí en adelante, vayan a ver a Camarón, que se lo... le va a decir lo de los niños. Oye, José, has cantado un poquito por tango y un poquito por alegría. Sí. Pero dice todo el mundo que lo de las culerías es lo que a ti te va más. ¿Tú te sientes a gusto con ese cante? Bueno, yo me siento a gusto en un momento que esté a gusto inspirado en cualquier cante, pero la bulería es... un cante que es más alegre, ¿no? Y creo que le gusta más a la gente y a mí también incluso, porque es uno de los cantes más difíciles que hay. Sí, que es verdad. Oye, José, ¿tú nunca has bailado? No te voy a hacer que baile, no te asustes. No, bailo malamente. Pero tú no has bailado nunca con tu gente, tus fiestas... porque es que... he bailado, pero bailo muy malamente. Sí, lo tuyo es el cante, no el baile, ¿no? Bueno, ¿tú te acuerdas que yo decía... la gente se remolina allá en el barrio de Triana porque han visto una una gallina. Hay que repique la campana, hay el moro alto, rumbina, como suena los campanilleros en la noche. ¡Oiga, gusto! Yeah. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Yo he hecho esto para que luego mis vecinas me digan que ha estado cantando con el camarón, hombre. Lo que tenía guardado. O sea, que es que en esta época se cantan esas cosillas, ¿no? En esta época, hombre, es época de eso. De cantar, y los gitanos y los payos también, vamos a estar aquí distinguiendo. Los gitanos y los payos le hacéis muchas letrillas a San José, a tu patrono, el José, José, ¿entiendes, no? A la Virgen y a todos los angelitos y los pastores. ¿Verdad que sí os gusta a vosotros la fiesta de la Navidad, verdad? Hombre, claro. Digo, yo 2 horas preguntando y dice, sí, hombre, claro, nada más. Yo he estado 2 horas haciéndole la pregunta. José, que siga siendo tan monstruo, que siga durante hasta el año 3000 por lo menos. Muchas gracias. Porque a ti te habrá visto la garganta algún médico. ¿Te la ha visto algún médico y te ha dicho que tú qué tienes aquí? No, a mí no me gusta que ni me la ha visto ningún médico, ¿no? Ni me gusta que me la vean. ¿No te gusta a ti los médicos? Es que, verás tú que yo me reponga. El médico que a ti te la vea, tú tienes que decir, esta garganta no es de este planeta. Esto es de otro mundo, porque nadie tiene la garganta que tiene José, el camarón de la isla, que yo nunca sé si es camarón de la isla o camarón nada más. ¿Camarón o camarón de la isla? No, camarón de la isla de San Fernando, de Cádiz. ¿Completo? Ahora te tenemos para que presentar la gente, ¿no? Camarón de la isla de San Fernando. Que está la isla del arroz también, para que no... Eso está hecho, que tú eres de la isla de San Fernando. José, gracias por haber querido hablar conmigo un ratito. Gracias a ti. Y mamá, con toda la gente de Andalucía. Gracias a ti. Tomate, suerte. Gracias. Y ahora vaya a cantar otro poquito. Digo, te bueno, voy a cantar un poquito popularidad. Muy bien, José, yo me voy a llevar mi silla, si no te importa, no te la vayas tú a llevar para tu hijo. No. La llevo yo. ¿Estamos? Suerte, José, suerte. Ahora. Ya venía al mundo del Hijo de Dios, bien acompañado de un rayo de sol, de un rayo de sol, de un rayo de sol, que ya venía al mundo el Hijo de Dios. Los canasteros Virgen María tendió su cabello y me hizo una corona que llegó hasta el cielo. no te satisface, tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve, pídeme por esa boca y ya los dos, Dios no ampare. Alegría de haber nacido. Alegría de haber nacido. Y yo me paré gitano. Y yo me paré gitano. Para todo murmullando al río. Pues me nació un clavel, y para alegrarme más los días, y ahora que tengo a los tres, que más les pido. La Virgen María, niño cantaba, meciéndole la cuna pa' que no llorara. Escalerilla de bronce, a paso bajando, sentí que me daban voces y era una mora cantando, y era una mora cantando, cantando la mía. Venía al mundo del Hijo de Dios, que viene acompañado de un rayo de sol, un rayo de sol, un rayo de sol, que ya venía al mundo del Hijo de Dios, la Virgen María y al niño.